Saludos, queridos y queridas ficcionautas. Bienvenidos una vez más a este su espacio en frecuencia disruptiva, transmitiendo a través de esta plataforma comunitaria 2.0. Muy bien. Uy, sí, señor. Aquí está con nosotros Raúl Vega. Ya se está conectando. Gracias. Sí, ahí que. Hay que rediseñar estas cosas, claro que sí. Muy bien, vamos a esperar un poquito, vamos a esperar un tantico que lleguen las personas. Sin duda, pues ya como lo habíamos conversado en nuestra sesión anterior, que hacíamos un recuento del cyberpunk, que obviamente una hora no es suficiente, esto requiere más. No, más horas. Entonces vamos a dedicar varias entregas a hablar de este género, movimiento, expresión que se empezó a moldear en los 80s y que de cierta manera, pues digamos que llegó a un punto con Matrix y de ahí en adelante, pues viene a desarrollarse, digamos, como otras facetas. Que por cierto, pues han demostrado, ¿no? Que esta etiqueta no ha fallecido, por el contrario, cada vez se va renovando. Y lo digo porque hace poco terminé de leer una novela de un escritor chino que se llama Chen Qiufan, que se llama Marea Tóxica. Oiga, qué novelaza, en serio. Después le vamos a dedicar un programita porque. Oh, mejor ha sorprendido en la medida en que todavía se pueden hacer cosas con este género. O sea, yo pensé que ya estaba un poco petrificado, que estaba un poco, digamos, como a la deriva, pero vamos. Saludamos también a nuestra querida Alice Torres, que hace poco estuvo de onomástico. Aquí saludos y un feliz cumpleaños, un feliz nuevo ciclo solar que inicias, que sean muchos más. También tenemos a nuestro gran discípulo Carlos Clavijo, súper conectado con nosotros, muy bien. Bueno, digamos que el recuento de hoy va a ser más bien como desde las películas, ¿no? Desde películas que, digamos, empiezan a ser clasificadas dentro de esta corriente del cyberpunk. Uy, por aquí también tenemos a Rubén Andrés Martínez, saludos, muy buenas noches. Bueno, hay algunas que son conocidas, o sea, no me quise ir por la de siempre, ¿no? Digamos, como ya habíamos hablado de algunas, habíamos hablado, por ejemplo, de Akira, de Ghost in the Shell y otras tantas. Entonces, yo creo que vamos a mirar más bien es como las raritas, ¿no? Y una que otra, pues conocida, vamos a terminar pues con un par de animes que son bien interesantes. Sin duda, pues van a quedar algunas por fuera, pero la idea es que, como les digo, hay más tiempo. Entonces, si al caso, las pueden comentar y después pues haremos la revisión respectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más preámbulos, ¿qué horas son? Ya es momento, estábamos esperando pues que señalara un poquito a la sala, pero pues vamos con los que estamos, vamos a empezar pues esta cosa, ¿no? Bueno, vamos a hablar entonces de Cyberpunk fílmico, las claves audiovisuales de la rebelión escrita. Recuerden que de cierta manera el cyberpunk lo establecemos o lo definimos, digamos, como de una forma pragmática, como la rebelión contra el poder, ¿no? Y en este caso, pues el poder se empieza a manifestar en una preocupación que viene de todo lo que va a ser esta corriente, de todo este nuevo modelo de gobierno, que es el modelo neoliberal que comienza a finales de los 70. Sin duda, pues ya muchas películas lo anticipaban. Otras lo que hacen es como empezar a explorar desde las metáforas visuales cómo eso va a cambiar, digamos, o impactar en las prácticas sociales y comunitarias, por cierto. Y digamos que ya en este momento, pues gran parte de las obras se están planteando es precisamente pues la crisis de este modelo. Muy bien. Una de las primeras películas, ¿no? Bueno,
Hay una frase muy importante, ya van a ver, ¿no? Digamos por qué la vamos a pronunciar. Esta frase se llama o se dice o se enuncia como 20 minutos en el futuro. Caray, ojo a esta frase, ¿no? Vamos a empezar nuestro recuento pues con un clasicazo. Yo creo que dentro de lo que cabe anotar, una de las mejores producciones que tuvo en su haber el gran George Lucas en ese momento. Para mí me parece que era como un recién egresado del programa de cine y televisión, de audiovisuales, que ha apadrinado por Francis Ford Coppola, se lanza a hacer un cortometraje que de cierta forma da lineamientos de lo que va a ser el Cyberpunk. Esa película es de 1971 y se llama THX-1138. Claro, muchos de los aquí presentes, algunos cuantos, recordarán que THX es ese elemento que aparecía al comienzo de las películas de Star Wars, ¿no? ¿Se acuerdan de THX, el sonido en su casa? Sí, uno decía, ah, THX, vea pues. Pero eso sale básicamente de esa película, THX-1138, que básicamente nos habla de un sistema social en el que sus habitantes deben consumir unos sedantes para cumplir a cabalidad sus oficios sin caer en temas de emociones, ¿no? ¿Cierto? O sea, se inhibía las emociones. En esta sociedad, la economía es la base que lo mueve todo, incitando a los ciudadanos a trabajar y consumir durante toda su vida. ¿Les suena? El mismo Estado se convierte a sí mismo en una religión personificada por Om, ¿no? Om, aparece Om allí, y la representación es una pintura del joven rostro de Jesucristo de Jan Van Eyck, si mal no estoy, si no me corrigen, pero es una pintura de esas épocas, y funciona a través de unas cabinas, ¿no? Usted se mete a la cabina y pues le consulta a Om, ¿cierto? Básicamente él le va a decir, no, trabaja duro, consume más, sé un buen ciudadano. Eso es lo que le va a decir Om. ¿Les suena? Claro que nos suena. O sea, esto es lo que está pasando en estos momentos. Y fíjense que ya se empiezan a ver unos elementos muy interesantes porque es, ¿no? Primero, el tema del condicionamiento social. Segundo, el tema, digamos, de la producción industrial. Y tercero, las creencias, ¿no? Y cómo estas creencias operan para regular el sistema. Entonces, ahí tenemos ya unos componentes que uno dice, uy, ahí están, ya estamos viendo bastante el cyberpunk. Ahí vemos a George Lucas con Robert Duvall, ¿no? Muy joven, ¿no? Inclusive, pues, con la cabeza afeitada, una cosa bien particular, ¿no? Porque toda la sociedad, pues, básicamente son todos cabezas afeitadas. Fíjense una cosa, ¿no? Digamos que cuando cualquier persona, ¿no? Digamos, se afeita la cabeza, ya pasa automáticamente a convertirse pues en alguien más, ¿no? No es una persona, sino alguien más, ¿no? La parte de la masa. Eso sin duda pues tiene tintes de Orwell y la distopía de 1984, sin duda. Y ahí está pues una de las imágenes de Om, donde estamos viendo que le dice como trabaja duro, incrementa la producción, previene accidentes y sé feliz, ¿no? Ya. Mantras, ¿no? Frases que nos van diciendo que uno dice, ah, no, ahí está. Esos son como los lineamientos que uno dice, esto ya se puede incluir dentro de esta corriente de cyberpunk, aunque sería más bien como proto-cyberpunk, ¿no? Bueno, no sé cuántos de los aquí presentes, tanto en Facebook como en Instagram, habrán visto o conocido una serie que se llamaba Max Headroom, 20 minutos en el futuro. Es una serie que estuvo más o menos entre el año 85-87 y digamos que se reconoce sobre todo pues por un avatar, ¿no? Para ese momento un avatar en realidad virtual era una loquera, ¿no? O sea, uno dice, caray, o sea, si de pronto habíamos visto algo parecido, era ya en la película de 1982, Tron, en la que participó, pues, Jean-Jacques Moebius, ¿no? Y, pues, que fue una apuesta de Disney por entrar, pues, en el tema de la exploración del terreno virtual. Ahí teníamos, pues, ya el tema de los avatares. Pero este en particular, ¿no? La serie de Max Headroom básicamente nos habla, ¿no?
Sí, por acá nos dice nuestro querido amigo Mario, pues que es hasta tenebrosa la capacidad profética de esas producciones, ¿no? La idea de Max Herrum era muy particular, ¿no? Básicamente, pues la premisa nos habla de que en un futuro, una oligarquía de cadenas de televisión gobierna el mundo. Incluso el gobierno funciona principalmente como una herramienta de los ejecutivos de las cadenas televisivas. ¿Les suena? Aprobando leyes tales como prohibir los interruptores de apagado en los televisores. La tecnología de la televisión ha avanzado hasta el punto en que los pensamientos y movimientos corporales de los espectadores pueden controlarse a través de sus televisores. Casi toda la tecnología no televisiva ha sido descontinuada o destruida. El único que cuestiona y critica públicamente el poder de las cadenas de televisión es Edison Carter, un periodista de investigación cruzado que expone las prácticas poco éticas de su propio empleador, interrumpiendo y secuestrando regularmente las señales televisivas valiéndose de una reconstrucción digital de sí mismo. Un equipo de aliados, tanto dentro como fuera del sistema, lo asisten para que sus informes aparezcan al aire y lo protegen de las fuerzas que desean silenciarlo o matarlo. ¿Les suena? Bueno, ahí está el planteamiento de Max Hellstrom y es algo que ya lo estamos viendo, ¿no? Ya hace poco, pues, hacíamos pues una entradita en particular ficcionando un poco sobre una secta de mermeleros, ¿no? Que secuestran egresados del programa de periodismo para hacerles una operación, insertarles un chip, ¿no? Para que repliquen o obedezcan ciegamente al ejecutivo de turno. Bueno, cosas que uno piensa, ¿no? Pero ahí está, ¿cierto? Sí, Carlos Clavijo me recuerda básicamente eso, ¿no? Le recuerdo, es por el sabotaje de señal que hicieron con un tipo disfrazado de Max Headroom. Sí, señor. Y Rubén también dice el traje y la corbata de Max en fibra de vidrio porque no podrían hacer los efectos en digital. Sí, señor. O sea, el maquillaje para este actor era una cosa impresionante. Bueno, digamos que el siguiente referente, pues ya es canónico, es una cosa que uno dice, hay que verlo, pues para entender un poco, pues toda esa transición, y es básicamente Videodrome, ¿no? Videodrome de nada más y nada menos que el realizador canadiense David Cronenberg. Esta película también está dentro de lo que va a ser el proto cyberpunk, y hay un, yo creo que. En esta película se ven mucho, digamos, se ven reflejadas todas las, digamos, todas las teorías puestas en escena de los aforismos de McLuhan, sin duda, de la Galaxia Gutenberg, el medio es el mensaje, ¿no? O el Mass Age, ¿no? El mensaje, la era del mensaje. Y hay un personaje que es el profesor Oblivion, ¿no? O sea, recuerden que Oblivion, la palabra en sí, pues tiene que ver como con el tema de los recuerdos, ¿no? Recuerden la película de Tom Cruise, Oblivion. Este señor básicamente es como también un avatar mediático que está tratando de generar una ruptura, ¿no? En el tema de la forma de hacer televisión y entender la televisión. Y él dice que la televisión es realidad. Y la realidad es, digamos, como menor o más baja que la televisión, ¿cierto? Por eso yo creo que algunos de nosotros, cuando salimos a la calle, decimos, uy, la realidad está como en baja calidad. Prefiero más bien la realidad televisiva que está en alta calidad. En fin, ¿cierto? ¿De qué trata Videodrome, ¿no? Básicamente, pues nos habla de Max Rehn, ¿no? Que es el presidente de una cadena de televisión que se llama Civic TV, ¿no? Que funciona pues en Canadá. Y es una estación televisiva de UHF. ¡Oh! Todos dirán, ¿qué es eso de UHF? Claro, ustedes conocen más fibra óptica, señal digital, TBT. Pues la UHF era el sistema de transmisión que también requería, pues, no solo de antenas, sino también de, pues, estas antenas de pescado que uno colocaba en los tejados, ¿no? Básicamente para poder hacer la recepción fiel, ¿no? Y, pues, aquellos que jugaron, bien sea Atari o bien sea Famicom, recordarán que había un plugin, ¿no? Tenía un aparatico que decía como TV UHF, ¿no? Ahí está. Entonces, la idea es que este canal de Civic TV estaba pues especializado en programación sensacionalista, o sea, básicamente programación de prensa amarilla. Y pues Max Rehn está un poco disgustado pues con la alineación actual de su estación, ¿cierto?
que consiste pues principalmente en pornografía suave y violencia erótica, y él busca pues llegar a una nueva audiencia. Y es ahí pues cuando conoce toda esta propuesta del videodrome, ¿no? Que es básicamente como televisión snuff, como cosas, digamos, como temas que tienen que ver como con el castigo, la tortura corporal. Y pues más Ren se empieza a ver seducido por esto, además porque allí aparece Debbie Harry, la cantante de Blondie, que pues tuvo diferentes cameos en algunas películas. Y a través de este elemento, pues él ingresa a toda esta movida y pues le empiezan a vender, ¿no? A vender, digamos, esta nueva realidad. Y el tema que de cierta forma nos presenta Videodrome es el tema también de lo corporal, ¿no? Digamos, pues como el miedo, ¿no? O más o menos como el afán, ¿no? De trascender, ¿no? Digamos, de llegar y superar el tema de la mortalidad, es decir, como esa condición, ¿cierto? Digamos, de que pues nosotros somos prisioneros de esto que llamamos cuerpo, que nos genera unas limitaciones, pero que de cierta forma allí aparece algo que es el tema de la nueva carne, ¿no? Así se presenta en Videodrome, ¿no? El tema de la nueva carne. Y esa nueva carne, pues básicamente es, ¿no? Como esa segunda, digamos, como esa transición, esa transmutación, por así decirlo, alquímicamente hablando, pues a ese ser que ya está mediatizado, ¿no? Ahí vamos viendo, entonces, digamos, pues cómo eso se va vinculando. No sé cuántos la habrán visto o cuántas, pero hay una película también muy interesante japonesa que se llama Tetsuo de Iron Man. Obviamente, pues uno recuerda a Tetsuo por Akira, ¿no? El personaje de Akira, pero esta es una propuesta totalmente diferente e inclusive, digamos que hay una cosa bien interesante en Tetsuo y es que se convierte como en un punto de inflexión en las producciones japonesas porque está como entre dos fronteras. Por un lado tenemos el tema del horror y el tema de la ciencia ficción, ¿no? Inclusive pues esta película ha servido para generar, digamos, como una reivindicación del género, por así decirlo, ¿no? Ya en Japón. Y pues básicamente esta película fue presentada en 1989. Es dirigida, escrita y producida por Shinya Tsukamoto, ¿no? Sí, aquí está el maestro Marco Pinto, claro, el horror corporal de Cronenberg, ¿no? Que él tiene pues toda una línea de películas enfatizada pues en eso. Digamos que antes de eso también estaba, si mal no estoy, Scanners, ¿no? Con Michael Ironside, si mal no estoy, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo pues cómo se ha construido este asunto. Y la premisa de Tetsuo pues tiene que ver con un personaje que sufre, digamos, pues como una condición particular porque está viéndose que queda, digamos, como con partes mecánicas, ¿no? Como que se va infectando de partes mecánicas. Es atropellado por una persona, un hombre de negocios, ¿no? Y su esposa. Y ellos, pues, digamos que pues por ese acto del caritas, ¿no? De la empatía, pues lo suben al vehículo, se lo llevan y al parecer el personaje infecta al hombre de negocios, al esposo, y el hombre de negocios, pues cuando se va a pitar, empieza a ver pues que ya empieza a tener estas partes intervenidas, empieza poco a poco a convertirse en un hombre mecánico. Ahí ya estamos viendo, fíjense que tenemos pues el tema del terror corporal y el tema también pues del cyborg, ¿no? Digamos de esa unión, ese híbrido entre el hombre y la máquina, ¿no? Sí, por aquí también el maestro Marco recuerda a Existence, sí señor. Otra película que es de esas raritas, ¿no? Que un eje como que, uy, ¿cómo así? Está de consigue por allá en Cinearte, imagino yo. Es con el actor Christopher Lambert. De pronto, a alguno le sonará pues por una saga épica de películas de un inmortal llamado Highlander. Y pues también que fue participante en esta película de Mortal Kombat. Creo que lo recordarán. Pero bueno, en el 97 se lanza una película italiana que se llama Nirvana, ¿no? Y la película pues cuenta la historia de un diseñador de juegos de realidad virtual que se llama Jimmy, ¿cierto? Que descubre que el protagonista de su juego, Solo, ha logrado sensibilidad debido a un ataque de un virus informático. Aterrado, Jimmy se propone borrar el juego del servidor de su empleador, Okazama Star, antes de que sea lanzado comercialmente el día de Navidad. Y así ahorrarle más sufrimiento a Solo, ¿no? Ahí está pues el tema del fantasma en la máquina, ¿no? El tema, digamos, pues de
la construcción de realidades virtuales que ya lo venía desarrollando Philip K. Dick a su modo, ¿cierto? En sus novelas. La realidad virtual, digamos, como ese mundo configurado y construido, ¿no? Y lo interesante es que cuando las personas ingresan en Nirvana, pues se ven muy parecido a lo que sucede en Sin City. Se ven todas como en blanco y negro y se resalta como ciertos colores, pues cuando empieza pues todo el tema del virus. También hay implantes corporales, ¿no? Está pues el tema también de, por ejemplo, estos mecanismos o cascos de realidad aumentada, lo que tenemos hoy como los Oculus, ¿no? Las gafas de realidad aumentada, que ya en este momento son una realidad, ¿no? Pero pues para ese entonces eran todavía fantasías animadas, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo. Otra película bien interesante es Días Extraños, Strange Days, dirigida por Catherine Bigelow. Tal vez la recuerden porque ella ganó un Oscar con The Hurt Locker, ¿no? O el muchacho que desarma bombas, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, Catherine Bigelow, ¿no? Nos traslada a un mundo, ¿no? Que es básicamente, pues, un mundo que está a punto de llegar al nuevo milenio, ¿sí? Estamos hablando como de ese 31 de diciembre de 1999, lleno de mitos como el Y2K, por supuesto. Y allí, pues, vamos a encontrar a un personaje que se llama Leninero. Leninero está encarnado por Ralph Fiennes. Sí, sí, Voldemort, ¿no? Para algunos. O también Hades, ¿no? En el Juego de los Titanes, ¿no? Él era un antiguo policía, ¿no? Y pues ahora se ha convertido en un traficante de discos de experiencias, ¿no? Y pues ahora es un fracasado de, digamos, incapaz de superar la relación que mantuvo con su antigua novia Faith, aferrándose a sus propias grabaciones pasadas para huir de la realidad. Sin embargo, Lenny se verá arrastrado de vuelta a este cuando comienza a recibir una serie de discos grabados por un retorcido asesino que podría andar detrás de su exnovia, ¿no? Entonces aquí tenemos ya algo de lo que habíamos conversado la vez pasada con el tema de lo policiaco de la novela negra, ¿cierto? Y es que ya tenemos algo bien particular. Fíjense que él fue un policía y ahora es traficante, o sea, pasó al otro lado, ¿no? Ah, sí, por acá interrumpo porque hay una anotación y es que, sí, Christopher Lambert también fue Tarzán en La Leyenda de Greystoke, ¿no? Película bien interesante sobre el hombre mono, ¿no? El rey de los monos. Bueno. Muy bien, entonces, como les viene diciendo, ¿no? Digamos que el tema, ¿no? Digamos con Días Extraños es que ya introduce, pues primero, un artilugio tecnológico que es, pues, digamos, como este pequeño implante de realidad virtual, ¿no? Que básicamente te permite experimentar las experiencias de otro como si fueran tuyas, ¿no? Entonces ya tenemos como el tema del traspaso un poco de las memorias y demás, ¿no? Y está pues todo el tema del noir, ¿no? Digamos de esa novela negra, esa novela policíaca, la persecución, el tecnotriller, ¿no? Que de cierta forma pues es como la base de grandes obras del cyberpunk, ¿no? Otra que de cierta forma encontré pues en nuestra indagación es una que se llama Liquid Sky, ¿no? Liquid Sky es como la referencia que se tiene dentro de este universo para la heroína, ¿no? Entonces, sin duda, me llamó la atención porque en la sesión anterior o la vez pasada, pues estuvimos hablando de Paul Pope y una obra que se llama Heavy Liquid, ¿no? Que tiene que ver pues con una droga, ¿no? Entonces creo que ahí ya va uno atando cabos y uno dice, uy, Liquid Sky. Es una película de ciencia ficción, en este caso independiente, dirigida por Slava Zuckerman, que es de origen ruso, que huye, ¿no? De Moscú, va pues a Estados Unidos y se conoce con Anne Carlisle, ¿no? Se conocen, ella pues en ese momento estaba estudiando artes visuales, ¿no? Y de cierta manera pues como que ella le sirvió de inspiración para desarrollar el argumento de la historia. También se dice que esta película fue influencia de lo que se llama el electroclash, ¿no? En la década del 2000, que se dio mucho en Brooklyn, Berlín, París y Londres, ¿no? Bueno, ¿de qué trata esto? Pues básicamente está ubicada dentro de lo que es el auge del movimiento New Wave, ¿no? Estamos hablando de la mitad de los 80s, ¿no? El Liquid Sky, eufemismo de heroína, nos cuenta la historia de Margaret y Adrián. La primera, una modelo andrógina, bisexual, deprimida y posiblemente ninfómana. La segunda, su novia, pseudoartista intelectualoide, performer y dealer de heroína.
Las dos mantienen una relación tóxica de amor-odio y quieren escapar a Berlín, el mismo lugar que al que Bowie e Iggy Pop se dirigieron en el 77 para decir lo irónico, o tal vez no, es que Berlín tiene la fama de ser la capital de la mencionada droga, ¿no? Sí. Bueno, por acá vemos los comentarios, ¿no? Nuestro gran amigo Rubén nos recuerda o nos pone un comentario interesante. Brainstorm del 83. No, Rubén, esa no la conozco, pero la vamos a indagar, ¿no? Bueno, vamos aquí con, seguimos con nuestro Liquid Sky, ¿no? Pues que básicamente tiene pues todo el tema del neón, todo el tema de los clubs, todo el tema, pues digamos, de las drogas. Fíjense que hay un elemento importante también en algunas de las obras de Sierpong y es precisamente como el tema de las drogas, ¿no? Digamos, cuando hablamos de Yggdrasil, de Jorge Barret, hablábamos del maíz, ¿no? Que ya estaba, digamos, hecho de tal manera que se volvió adictivo. En Neuromante, por ejemplo, está el tema del slip, el simestream, ¿no? Y otras, digamos, cosas por ese lado. O sea, como que el tema de los alucinógenos siempre está presente dentro del Sierpong porque es como también una forma de evasión, ¿no? Entonces, ahí tenemos eso. Bueno, otra que también les tengo en la lista se llama Hardware. Esta fue dirigida por Richard Stanley y que es una adaptación de un cómic de Chuck Stories, ¿no? De la 2000 AD, que escribió Steve McManus y dibujó Kevin O'Neill por allá en los 90, ¿no? Yo conocí a Richard Stanley por el documental de Duna de Jodorowsky, ¿no? Él aparece allí haciendo unos comentarios de el impacto que tuvo el storyboard de Duna, de Jodorowsky, en el mundo cinematográfico. O sea, recuerden que la premisa de Jodorowsky es, gracias a mí, todos los filmes de ciencia ficción se han podido construir, ¿cierto? Porque él aspiraba a hacer una obra épica de 200.000 horas, ¿no? En vez de hacer una película, horas, él quería hacer una cosa impresionante porque quería llevar LSD sin que consuman LSD. Bueno, ahí vemos, ¿no? El punto es, ¿no? Que ahí aparece Richard Stanley y nos habla, pues, de esa historia que tiene que ver con una Norteamérica a mediados del siglo XXI, ¿cierto? Donde, pues, hay un colapso ecológico y social, los pocos seres humanos que consiguen sobrevivir a la contaminación radioactiva y la guerra se apiñan en caóticos núcleos urbanos buscando una sombra de la antigua civilización, de la que solo quedan despojos. Moses es un explorador que vuelve a la ciudad tras una larga temporada en la zona radioactiva. Al llegar, adquiere a un comerciante los desahuciados restos de un robot como regalo para su novia, Jill, que se gana la vida como escultora vanguardista. Pero tras el feliz reencuentro, Moses comienza a descubrir una serie de hechos siniestros relacionados con el montón de chatarra mecánica que Jill, en su afán creativo, ha empezado a restaurar. ¡Oh, Dios mío! Sí, por eso se llama Hardware Programado para Matar. O sea, un asesino cibernético. Hablando de las historias del shock del futuro y ese tipo de cosas, pues también, o Future Shocks, ¿no? Hablamos pues de la editorial 2000 AD. Y en esta editorial, pues recordemos que uno de esos personajes insignes va a ser el juez Dredd, ¿no? El Just Dredd. Recomiendo, sin duda, la versión fílmica del 2012 o el 2010, ¿no? Esa, excelente. La del 95, sin duda, visualmente es atractiva, pero narrativamente se cuelga mucho, ¿cierto? Sí, por ahí nuestro querido Mario nos habla de Carbono Alterado. Sí, Carbono Alterado es totalmente cyberpunk, sin duda. Ya hablaremos de Richard Morgan, ¿no? Eso ya lo he comentado en la sesión anterior, pues como novela, ¿no? Pero sí, Altered Carbon. Bueno, Just Dredd, ¿no? Recordemos pues rápidamente que fue la creación del guionista Jock Wagner y el dibujante Carlos Esguerra, ¿cierto? En el año de 1977, básicamente la idea de Just Dredd es dar, ¿no? O ofrecer, ¿no? Una mirada crítica de lo que estaba pasando en Inglaterra y la idea es que Just Dredd es como la personificación de la primera ministra Margaret Thatcher. Lo hacen así, pues obviamente para evitar herir susceptibilidades. Y la historia se ubica, pues, básicamente en Estados Unidos, ¿no? Se ubica, pues, en un lugar, un entorno que se llama la mega ciudad, ¿no? Mega City, Mega City 1, una urbe de más de 400 mil millones de personas, ¿no? Sobrepoblación al máximo.
Y lo interesante es que solamente hay dos megaciudades. La uno, que es obviamente la costa este, y la dos, que es la costa oeste. El resto, tierras baldías, tierras tóxicas, donde usted mire a ver si puede sobrevivir, ¿no? Entonces, eso es bien interesante. ¿Y por qué Cyberpunk? Pues básicamente por pues, hablar del tema de sobrepoblación, introducen el tema tecnológico, los implantes, también el mismo hecho de cómo se altera pues, todo el sistema judicial para recaer en una sola figura, ¿cierto? Uy, bueno, por aquí el maestro Marco Pinto nos habla de el hijo de Bowie, ¿cierto? En su película Mudo hace un homenaje a la época de Berlín de su padre. Uy, bueno, vamos a ver ese dato, sin duda. Bueno, entonces íbamos diciendo, pues, que Just Red es Cyberpunk precisamente, pues, por este caos, ¿no? En el que, de cierta forma, pues, la ley se ha convertido en una sola persona, que es juez, jurado y verdugo, ¿no? El sistema judicial se ha configurado a una sola persona, que es este juez, y que tiene que ser, pues, obviamente, imparcial, ¿no? O sea, culpable o inocente, ¿cierto? Y la mayoría, pues, siempre se quedan inocentes y él, pues, asume el juicio culpable y ejecuta de una vez, ¿no? Eso es muy particular. Bueno, otra película que me encontré en esta indagación del Cyberpunk, ¿no? Con cosas raras, ¿no? Que uno encuentra por ahí. Hay una que se llama Clase de 1999. Es una película de 1990 dirigida por Mark Lester. Y la idea es que nos habla, ¿no? De en un futuro próximo, tres profesores son contratados para mantener el orden en una escuela secundaria estadounidense. Son, de hecho, cyborgs despiadados. Estaban programados para comenzar en el ejército. Su memoria ha sido borrada de este nuevo programa, pero resurgió de la vieja manera. Siguió una guerra sin darle a las gracias a los alumnos que opten por defenderse. Una regla, sobrevivir o morir. O sea, esto es más o menos como Battle Royale, pero con robots, ¿no? Una cosa que me pareció bien interesante, pues el simple hecho de, ¿no? Pues muestran, ¿no? Para esos 90, pues el mundo lleno de acumulación de basura, caos por todas partes, ¿no? No se sigue la ley, ese tipo de cosas, ¿no? Y pues una de las profesoras, ¿no? Es una actriz que tal vez recordemos por alguna película de Tarantino, creo que se llama Jackie Brown, si mal no estoy. Y otra donde hace también, pues, de hacker, ¿no? Básicamente en esta película de Escape en Nueva York, creo que es la 2, ¿no? Si mal no estoy, ¿no? Que inclusive le ponen voz de hombre, una cosa simpática, ¿no? Sí, esos profesores se ven como buena onda, inclusive ahí aparece Malcolm McDowell, el actor de La Naranja Mecánica, ¿no? Y bueno, ahí tenemos pues el tema de las interfaces de estos robots, ¿no? Pues esa forma que uno dice, uish, ¿no? Vaticinados en el futuro, ¿no? Porque en los 90, digamos que todavía no se anticipaba tanto progreso como lo que tenemos en este momento tan táctil, ¿no? Bueno, otra película también rarita de esas que digamos, uno la ve de vez en cuando, de cuando en vez, ¿no? Es una que se llama Free Jack, ¿no? En esta película aparece nada más y nada menos que Mick Jagger. Mick Jagger en uno de sus cameos fílmicos. Es una película 92. Y nos habla, pues, de que en el año 2009 los supermillonarios consiguen la inmortalidad contratando a los llamados Bone Jackers, ¿no? Mercenarios, quienes utilizan la tecnología para viajar en el tiempo y arrebatar personas del pasado. Justo antes de su muerte, sus cuerpos son entonces tomados por los ricos para extender sus vidas. Aquellos que logran escapar de los Bone Jackers se los conoce como Free Jacks y son considerados menos que humanos por la ley. En este distópico futuro, la mayoría de las personas sufren de mala salud física como resultado del uso desenfrenado de drogas y la contaminación ambiental, haciéndolos poco atractivos como cuerpos de reemplazo. Ahí está. Sí, Mario, Johnny Mnemonic de Keanu Reeves, esa también es Cyberpunk. Lo que pasa es que de esta forma pues ya le han dedicado como mucho, es, digamos como las de siempre, ¿no? Las que están por ahí. Y pues aquí tenemos una tripleta de actores bien particular, una que es con Anthony Hopkins como el supermillonario, Mick Jagger como el mercenario, ¿no? Y pues Emilio Estevez que hace las veces de el Free Jack, ¿no? O sea, el que logra liberarse y tratar de revertir el sistema. O sea, mejor dicho,
como siempre, ¿no? Digamos, el solitario, el outsider, que de cierta forma se confronta contra el sistema y logra vencerlo. Bueno, muy bien. Ahí está. Y también aparece René Russo, ¿no? Esta actriz en una faceta muy particular, ¿no? Bueno, no podía faltar en esta lista una película que se llama Screamers, ¿no? Screamers, que está basada en un cuento de Philip K. Dick llamado La Segunda Variedad, ¿no? Que ahí explora, pues, el tema del androide, ¿no? Del replicante, del simulacro, ¿no? Esta película, pues, la interpreta Peter Weller, ¿no? Y, pues, básicamente es filmada o estrenada en el año 95, ¿no? Bueno, esta historia, pues, nos habla del año 2078 en el planeta Sirius 6b, un centro industrial minero, pues, que en algún momento fue próspero y lleno, digamos, de mucha riqueza y auge, pero que ahora ya está en decadencia. Y, pues, entra en guerra con un nuevo bloque económico, ¿no? Básicamente son un conjunto de empresas privadas, pues, que básicamente quieren a toda costa este lugar. Y ellos han creado un autómata, ¿no? Que básicamente se le conoce como la espada autónoma móvil, que es una máquina de inteligencia artificial replicante, que debido al ruido que emiten mientras atacan, son llamados screamers o los gritones, ¿no? Y bueno, pues ahí Peter Weller, como siempre, el badass más querido de América del Norte, ¿no? Pues básicamente va a hacer lo suyo para salvaguardar su integridad. Hablando de Peter Weller, pues otra obra que también se puede insertar dentro del cyberpunk, pues va a ser Robocop, la 1. La dirigida por Paul Verhoeven. Yo creo que esta película me parece sensacional en ese sentido. Y pues Robocop, digamos que ya toca unos temas muy particulares como el tema de manipulación mediática, el tema también, pues, de la resurrección, o sea, el tema de las creencias está presente allí, la gentrificación, que es como todo ese tema de cómo, ¿cierto?, se empiezan a desplazar personas de sus lugares de residencia para destruirlos y crear nuevas residencias, ¿no? La corrupción política, la privatización, ese modelo neoliberal, por supuesto. También, pues, como el tema, digamos, del género se involucra allí. Y, pues, también esa confrontación con la naturaleza humana, ¿no? ¿Cierto? Digamos, entre el hombre, ¿no?, y la máquina, ¿cierto? Y, pues, de cierta forma, es una película que recibe muy buenas críticas. Yo creo que es una película que envejece muy bien. Yo creo que uno la ve mil veces, a mí, por lo menos, me encanta. Y nos habla, pues, básicamente de Alex Murphy, que es quién, ¿no? Pues, el solitario, ¿cierto?, que se enfrenta al sistema. Él es un policía honesto, correcto, hace las cosas bien, tiene su familia, es el héroe de su hijo, ¿cierto? Y, pues, en el oficio de su deber, ¿no? En el cumplimiento de su deber, pues, se enfrenta con los que no debe y ellos, pues, lo llevan, digamos, como a una muerte particular. Y luego, gracias a un programa creado por una empresa que es la OCP, la Omnicorp Corporation, ¿no? O sea, la que lo asume todo, pues, ¿no? Lo reconstruyen y lo convierten en el mejor policía. Solo que no saben que junto con su programación también están sus recuerdos y esto va a crear, pues, obviamente un conflicto en él, ¿cierto? Y ese conflicto, pues, lo va a llevar a generar, ¿no?, digamos, pues, como esta reticencia a ese cumplimiento del deber o vengarse, ¿cierto?, de sus opresores. Paul Verhoeven, en algún momento, digamos, en una serie documental que hace con James Cameron, dice que para él esta película se asemeja mucho como al tema de Jesucristo. Si se dan cuenta, él muere crucificado, ¿no? La escena, pues, donde le dan, pues, los tiros, ¿no? Él muere, digamos, extendiendo los brazos, luego resucita y luego camina sobre el agua, ¿no? Entonces él dice, no, es que Robocop es como el Mesías americano. Es muy parecida a la frase de Watchmen de el Dr. Manhattan es Dios y Dios es americano, más o menos, ¿no? Entonces, es interesante, o sea, y cómo explora el tema, digamos, de las creencias, ¿no? Digamos, pues, de toda esta religión judío-cristiana. Y, por supuesto, el tema de los comerciales, que aquí me lo recuerda Mario. Claro que sí, los comerciales de TV son geniales. Eso también habla un poco, pues, del tema del consumo, ¿no? Digamos, el tema de, pues, cómo tengo que trabajar para cumplir y conseguir el Godzilla 3000 o el Reptil 3000, que es un vehículo, pues, ¿no?, a todo dar, bueno, una cosa así, ¿no? Digamos, como que es lo mismo que ya veíamos en THX 1138. De Paul Verhoeven también tenemos que recordar la película Total Recall,
que todos conocemos como el Vengador del Futuro, ¿no? Sí, ese Marco Pinto nos recuerda que el remake, ¿no?, la segunda versión, ay, Dios mío, en mi caso es como si no existiera. ¡Plip! O sea, no me acuerdo de eso. O sea, eso es error 401. O sea, la verdad, no vale la pena. O sea, siempre hay que remitirse a los 80. El Vengador del Futuro, la de Paul Verhoeven, pues digamos que está basada en un cuento de Philip K. Dick que se llama, lo podemos recordar por usted, al por mayor, ¿cierto? Y pues nos habla de las memorias implantadas, ¿no? El tema también, pues, de cómo uno puede tratar de vivir experiencias o también borrarse la memoria, ¿cierto? Y pues aquí tenemos una bella foto con Paul Verhoeven y pues con un Arnold con exceso de panza por su maquillaje. Bueno, el cuento es, ¿no?, que lo interesante de esta historia, pues que ya todos conocemos, porque mal si bien esta película siempre se pasaba un domingo en la tarde, que es como la franja de acción, o en algún canal pues la suelen repetir, ¿no? Esta es otra que el remake no le hace justicia para nada. Pues ya sabemos que la historia de Douglas Quaid, ¿no?, un hombre trabajador promedio, pues que sueña con ir a Marte, ¿no?, ¿cierto? Y pues digamos que a escondidas, ¿no?, pues contacta a la empresa Recall, le inserta memoria, ¿cierto? Y de cierta manera, pues él despierta, pues como con algo, y es que al parecer Douglas Quaid no es Douglas Quaid, sino que es otra persona, ¿no? O sea, como que hay un sueño ahí, ¿no? Ya habíamos hablado de esto en el especial que hicimos sobre Cobra con nuestro amigo Detmar Alberti, ¿no? Sí, el remake es flojísimo, ¿no? Ahora, lo que me interesa también, ya lo hemos hablado, pero quiero recalcarlo, es que esta película tiene algo muy particular, es que la mayoría de sus escenarios fue filmados en México, ¿no? En el año, digamos, 90, ¿no? Porque la película se lanza en el 90, ¿no? Fue filmada en el Metro de México, en la estación de Insurgentes, una mayoría de las escenas, y también pues en otros lugares como el edificio de los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Saulovsky, ¿no?, que básicamente sirve como para los escenarios de la empresa Recall. También está, por ejemplo, el Heroico Colegio Militar en la carretera de México a Cuernavaca, es donde vive Douglas Quaid, ¿no? Y claro, la estación del Metro de Insurgentes, que es como el escenario principal y donde uno dice, ahí creo que cabe perfectamente la frase de William Gibson, el futuro ya está aquí, solo que llegó de forma desordenada, ¿no? Bueno, por aquí Mario me dice, la serie de MTV Muerte a los 21, el protagonista tenía su chip en el cerebro. Pues digamos que ese es un componente del cyberpunk. Ahora, toca ver, ¿cierto?, si ese elemento se vincula con el tema de la línea, digamos, como de persecución policial o policiaco, y si eso pues también tiene que ver detrás de eso una corporación malvada. O sea, siempre hay que tener esos elementos implícitos, ¿no? Bueno, Dark City es otra película que me parece bien interesante de observar acá, ¿no? Dark City, pues, es dirigida, escrita por Alex Proyas, porque la quise meter dentro de este listado de cyberpunk. O sea, la verdad, la tecnología que se ve allí parece más retro, más bien como retrofuturista, pero creo que tiene componentes interesantes. En este caso, no hay una corporación malvada por medio, pero sí unos intereses propios de un ser alienígena, ¿no? Digamos como de una comunidad alienígena que está interesado en buscar, ¿no?, la idea de lo que hace humanos a los humanos. Uy, por aquí entró en nuestra sala nuestro querido hermano Daniel Mauricio Grave. Hola, bro, ¿cómo vamos? Bueno, recordemos rápidamente que esta película nos habla de John Murdock, que despierta, digamos, a medianoche, ¿no?, en un hotel, no tiene memoria alguna, sufre de amnesia, ¿cierto? Y de cierta manera, pues, él no recuerda qué hizo, cuáles son sus acciones y tampoco qué va a hacer, ¿no? Básicamente entra como una hoja en blanco en este universo nocturno y allí, pues, al parecer, ¿no?, empieza como a recuperar algunos retazos que le van indicando, pues, que hay algo, ¿no?, una movida muy particular por parte de un grupo que se llaman los ocultos, ¿no? Y él, de alguna forma, por no haber sido parte, digamos, del experimento o haber fallado en el implante de memoria, pues logra convertirse como en ese ser que se enfrenta al sistema. Entonces yo por eso creo que la meto en el tema del cyberpunk, ¿no? Básicamente yo creo que ahí puede ser, ¿no? Una película protagonizada por Rufus Sewell,
Yo creo que muchos lo recuerdan, o algunos lo recuerdan, es porque hace un papel extraordinario en la adaptación de El Hombre en el Castillo, como el Obergruppenführer Schmidt, ¿no? Impresionante, ¿no? Una cosa bien hecha. Uy, por aquí también está Jaime Torres. Jesús está por aquí también acompañándonos. Bueno, ahora otra cosa también que me parece interesante incluirla en esta lista es por el tema de lo retrofuturo, ¿no? Porque básicamente gran parte de la ambientación tiene que ver como con una evocación a los años 50, ¿no? Y eso me parece que ya se puede incluir dentro de las líneas del cyberpunk, en la medida en que siempre, en algunos casos, como que se añora o se mezcla, se hace como algo más bien como muy híbrido, ¿cierto? Como muy ecléctico entre el presente y el pasado, ¿no? Un poco lo que también veíamos en Blade Runner, ¿no? Que también hay construcciones muy antiguas como el edificio Bradbury, ¿cierto? Y también pues estos edificios modernos, ¿no? Que son, digamos, como megaconstrucciones, ¿no? Pues eso me pareció muy interesante incluirlo en esta lista. Otra película, esta ya sí es anime, yo creo que gran parte la ha visto, que es Paprika, ¿no? Una película de Satoshi Kon, maestro, que ya se ha vuelto o se ha convertido en uno con la fuerza, que nos ha dejado grandes clásicos como Tokyo Godfathers, ¿no? Y otras cosas, pero Paprika particular es, ¿no? Es una historia impresionante. Está basada en una novela que se escribió en los años 90 de Yasutaka Tsutsui, ¿no? Una historia en la que inclusive se nota, ¿cierto? Los conocimientos que él tiene acerca de la psique, de todo el tema de las investigaciones alrededor de los experimentos. A ver, ¿tiene por acá? Bueno, ¿sí o no? Bueno, parece que no tenemos visitantes para. Entonces, la idea es, ¿no? Que la historia se centra en una intervención y supervisión del sueño como un medio de tratamiento de los trastornos mentales, de una nueva forma de psicoterapia desarrollada en el futuro próximo. La ganadora del premio Nobel en investigación en psiquiatría, Atsuko Chiba, es la científica más prominente en este campo, utilizando su alter ego Paprika para infiltrarse en los sueños de los demás y tratar sus enfermedades. Los disturbios se producen cuando un nuevo dispositivo de psicoterapia conocido como DC-Mini, ¿cierto? Creado por Kosaku Tokita, ¿cierto? Es robado, lo que permite al agresor entrar en la mente de cualquier persona y promulgar el control mental. La frenética búsqueda de criminales y el DC-Mini se ha iniciado, ¿no? Bueno, ahí vamos. Uy, por aquí también está nuestro amigo Detmar Alberti. Saludos, Detmar, y qué bueno que haya funcionado tu experimento. Bueno, sin duda la película es increíble. O sea, la historia está muy bien construida, muy bien desarrollada. Tiene todos los componentes del cyberpunk, tecnología, creencias y también, pues, el tema de intereses corporativos. Al mismo tiempo, pues, que tiene tema como policíaco, ¿no? Siempre, digamos, está como el cuerpo del delito, etc., ¿no? Entonces, ahí ya tenemos esos componentes bastante ganados y lo interesante es lo que ocurre cuando ingresa en esa mente de la otra persona, ¿no? Eso yo creo que es también como lo interesante de esa historia de Paprika, ¿no? Otra película anime que también quise incluir en esta lista, no sé qué tanto la conozcan, la hayan visto. Es una película que se llama Tekken King Cret, ¿no? También se le conoce como Tekken King Koruto, ¿cierto? Que es como una mala pronunciación que puede hacer un niño sobre Tekken con Kurito, ¿cierto? Que significa acero hormigón armado. Esta película, si bien se centra en todo el tema de la gentrificación urbana, sin duda, pues tiene componentes que ya la pueden incluir dentro del cyberpunk y también, pues, porque incluye otros componentes como el tema de la invasión alienígena, una cosa bien interesante ahí, ¿no? Esta novela, pues, primero fue novela gráfica, o sea, por entregas, la escribe y dibuja Taiyo Matsumoto, y luego Michael Arias, que estaba afín más con efectos especiales, se lanza al tema de hacer animación y contrata al estudio 4 grados centígrados para hacer una película impresionante que se estrenó en 2006, ¿no? Que se llama Tekken King Cret. Y aquí lo interesante es, primero, el eclecticismo que es ver lo que sucede arquitectónicamente en la ciudad Tesoro,
una ciudad que tiene muchos estilos arquitectónicos, tiene, digamos, estilos modernos, art deco, contemporáneos, clásicos, vanguardistas, hasta templos, incluso donde aparece Ganesh, ¿no? O sea, mezcla todas las culturas posibles y eso yo creo que es algo también muy interesante de esto del cyberpunk, ¿no? La mezcla de cultura, lo multicultural que puede llegar a ser el futuro. Y pues allí, digamos, las personas son esto de par de niños huérfanos que son blanco y negro, Kuro y Neko. Y ellos, pues básicamente van a ser como nuestros ojos, ¿no? Dentro de esa ciudad, pues que se mueve dentro de, diferentes intereses como la mafia misma, el alcalde que está interesado más como en el progreso y pues si toca demoler todo un barrio, pues hay que hacerlo, ¿cierto? Porque el progreso llama primero. Y es cuando llega supuestamente esos alienígenas trayendo pues un parque temático que va a traer progreso a la ciudad. Eso también es interesante porque algunas novelas de Cyberpunk siempre está como esa compañía que se presenta como benéfica, ¿cierto? Que viene básicamente como a usurpar el terreno y a aprovecharse del asunto. Entonces ahí tenemos unos componentes que ya la podemos insertar dentro de esa línea del Cyberpunk, ¿no? Está el tema también, digamos, pues de la nostalgia, ¿no? Digamos, de cómo, en este caso, uno de los mafiosos, ¿no? Que le dicen la rata, se acuerda, digamos, de ese barrio, ¿no? De Ciudad Tesoro, que es como casi que el centro de la ciudad. Inclusive el mapa de la ciudad es todo un ojo. Es bien, bien simpático toda la cantidad de simbolismos que hay allí. Y esa nostalgia, pues también nos habla un poco de eso, ¿no? Que a veces, digamos, dentro del cyberpunk siempre está como el tema nostálgico. Y eso se nota muchísimo en algunas partes de Neuromante y otra novela que se llama La Era del Diamante de Neal Stephenson, ¿no? Que es también, pues, habla, por ejemplo, de los neovictorianos, ¿no? Y habla de como esas clases sociales propias de la época victoriana. Entonces, siempre hay un dejo de nostalgia en algunas obras del cyberpunk, ¿no? Por supuesto. Ahí tenemos el fotograma y hay una cosa muy interesante que hay un pequeño documental, ¿no? Que es, digamos, pues, que se titula La ficción inmobiliaria. Inclusive esto lo abordamos en algún pixiorama, creo que fue el 62, sí, el 62, con nuestro querido amigo Luis Hermeño, que ahondamos un poco en el tema. Y pues allí aparece esta historia, ¿no? Digamos, de Tekken Klinger. Y hay una frase que me parece interesante que la dice, pues, el alcalde de Ciudad Tesoro, que dice, progresar o perecer, ¿cierto? Señores. Y a continuación, entonces ahí ya es cuando presenta a los inversionistas alienígenas, ¿no? Bueno, o sea, como les digo, se me quedaron muchas por fuera. Vamos a hacer como una segunda indagación más adelantico, porque la idea es que nuestra próxima sesión, nuestra próxima charla, quiero centrarla en un autor que me parece que es, digamos, pertinente e interesante de conversar, de exponer, que es nada más y nada menos que el dibujante nacido en Belgrado, República de Yugoslavia, y radicado después en Francia, en París, Enki Bilal. O sea, uno de los grandes maestros del band de cine, digamos, como a la par de Moebius, ¿no? Como una persona que creo que se puede involucrar perfectamente en nuestro ciclo cyberpunk, con su obra más memorable, que es la trilogía Nicopol, que son tres libros, ¿no? Básicamente es, ¿no? La fe a los inmortales, La mujer trampa y Frío Ecuador. Entonces vamos a hablar de las tres entregas y ese ciclo que se conoce como trilogía Nicopol y, claro, vamos a hablar pues de su adaptación fílmica, que también me parece interesante. Entonces eso lo haremos el próximo miércoles 12 de agosto para que estén pendientes y sintonicen. Así es, Mapizarro, inmortal, inmortal, ¿no? O sea, visualmente, pero narrativamente se queda corta, ¿no? Bueno, ahí vamos viendo, ¿no? Sí, Tekken Klinger es una belleza, nos dice Cristian Sandoval y el maese Marco Pinto también. Ah, sí, nos faltó el jardinero, sí, nos faltaron una serie de historias que después podremos mirar cómo las involucramos, pues, como en un segundo aparte de películas de cyberpunk. Quise meter como las más raritas, pero podemos seguir incorporando otras más, por supuesto. Asesino virtual, sí, claro. Sin duda, maese Marco, ahí está la lista y ya la tendré en cuenta en estos comentarios. Bueno, sin duda, pues muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este momento, a Mario, a
Arialis Salis, también a Santiago, a Vladimir, ¿no? A Jason Cruz, a Erika Pérez, Mapizaro también, Alejandro BMX, Mariano Garritza, La Vida Después de los Libros, muchas gracias, a Loro 1312, Sebas, César Quesada, Merov, Arque Origami, Elbe Babies también, Craft 22, Santiago Waldman, Carlos 03, Age of the Lizard King también se ha unido, Lino Rubiano, Nelson Designer, Micho de Trapo también se ha unido, gracias mi vida por unirte, Ot Pinzón, ¿no? Alto Calibre, Gab Gómez, Macu 13, La Caja de los Cómics, y bueno, ahí están los que se unieron en nuestra transmisión, ¿no? De Instagram. No. Gracias a ustedes por estar siempre conectadísimos y atentos a estas transmisiones en frecuencia disruptiva. Espero pues que esto les vaya sirviendo para empezar a alimentar el ojo y empezar a ver pues cómo esto impacta en las producciones que estamos viendo actualmente que tienen que ver pues con esas exploraciones del cyberpunk, ¿no? Bueno, entonces, pues nada, ¿no? De nuevo, un abrazo gigante a todos y todas, mis queridos y queridas ficcionautas. Nos veremos en una nueva sintonía. Es probable que cambiemos el horario. O sea, aquí decimos 7 p.m., pero es probable que de pronto o nos movamos al martes en la noche o de pronto el miércoles más tempranito. Ya les informaré previamente para que estén atentos, ¿no? A esas transmisiones y que no perdamos las buenas costumbres. Por lo pronto, nada, pues hay que darle con la inquietud, ¿cierto? Espero pues que les haya gustado este recuento y ya saben que después lo encontrarán en nuestro canal de YouTube de Charlas con Fixi para que inviten a otras personas que quieran conocer más al respecto de lo que hemos venido hablando, ¿no? También para que esas personas se suscriban, activen la campanita y pues ahí vamos construyendo esta comunidad de saber en torno a uno de esos géneros pues que más nos gusta, que es la ciencia ficción. Muchísimas gracias a todos. Aquí pues, digamos, saludando a Lizeth, a Rubén, al maestro Marco Pinto, que es todo un honor tenerlo por este lado, a Jaime Torres, a Detmar, a Raúl Vega, ¿no? Ramón Medina también, Daniel Mauricio, mi hermano, Germán Carvajal, ¿no? También está con nosotros Marco Forero, Daniel León, David Quintana, que también nos manda saludos, Carlos Clavijo, y básicamente, pues, esos fueron nuestros invitados que aquí comentaron, ¿no? Ya después saludaremos al resto, pero muchísimas gracias. Entonces, no siendo más el motivo de la presente, ¿no? Larga y prosperidad, que el diseño me los proteja y nos encontraremos el próximo miércoles.